Uy, que le está fingiendo algo para conseguir votos porque sabía que ya iban a votar. Oye, pero súbate, van a poner algo que lo suban. Lo dijo Kim, ¿eh? Me parece tan sin sentido tu respuesta estando aquí. Oh, sí, como también está tan sin sentido tu relación tan forzada. Relación forzada, bro, en serio. Tu actitud forzada. Brother, lo dice el que no puede ni chatear la madre fuera del show. El que viene aquí a actuar dentro y fuera no puede ni decirle un hola por WhatsApp. Ay, por favor. Pero así estaba la otra noche reclamándome de que no querías hablar las cosas afuera. Pero así estaba. No comprendo. Pero así estaba la otra noche diciéndome que no quería solucionar las cosas afuera porque Andreina era una afuera con vos y otra adentro. No querés aceptar los sentimientos reales que tenés. Pero si los he aceptado, el único que no acepta aquí eres tú. Lo que no aceptás, es que no son por Andreina. ¿Qué? ¿Por quién es? ¿Por quién será? Que él te responda. ¿Quién será? A ver, Kim, cuéntame. Que él te responda. Todo el mundo dice que por Gris, pero no sé. Ella rápido cogió los dedos. Espérate. Ella rápido dijo, ¿quieren contenido chulo de huele bicho? ¡Vamos a contenido! Por Gris. Así dice. Por la chica de mi Rumi. ¿En serio? Ay, pero esa es la excusa, pues, ¿no? ¿Tú crees que yo soy como Fresco si mete con la chica de su rumbo? O sea, en todos lados hay eso. Miguel. Ven acá. ¿Y en qué te basas tú para decir eso? Sí, esa es mi pregunta, Kim. ¿Qué te están contando? ¿Qué te están contando? Ella está comunicando lo que se dice. Yo escucho todo. O sea... Y lo replica acá, mira. ¿Tú crees que llevando ahí no agua a la aldea? No es que salga de ahí. Bótale que duerma afuera. ¿Y tú crees que el sentimiento es un no, sus sentimientos son por los votos. Dijiste, quiero saber tu opinión. Gris, ella quiero saber tu opinión. ¿Tú eres roommate de Gris? Con esos amigos. ¿Tú crees que mis sentimientos son hacia Gris? Te pregunto yo. ¿Será que Miguel aún sigue teniendo comunicación con Gris? ¿Será que esas voces que escuchas son por parte de Gris? Voy a revisar mi teléfono. Ya no. Está en riesgo ganar el rally. Pero mírame, esa es la vieja escapatoria de Andrés. Como le dije su verdad en la cara, usó a Kim para que diera algo que lo ayudara a escapar. No son verdades. No son verdades. Son verdades. No son verdades, pero por eso contestaste más fuerte, ¿no? Para tapar las tuyas. ¿Quién contestó más fuerte, brother? No sé qué hace. Ya está activado, Andrés. Está feliz porque tiene alguien que lo defiende y no puedo irme contra él solamente. Tengo que responderle. Ay. Mira que no me pude responder lo que le dije al final. ¿Vos estás feliz? Yo estoy feliz. Claro, porque te funcionó lo de conseguir votos y tener el pin de vuelta. No, ni siquiera por eso estoy feliz porque tiene una relación real a diferencia de ti. Austin está triste porque ¿qué tan real? ¿Qué tan real? ¿Y qué se siente que la chica que te gusta le gusta otro tipo? Se le gusta otro tipo, pregúntale a quién le gusta, pues. Ay, ella me puede decir una cosa con sus palabras, pero sus miradas dicen otra. Está bien, tú puedes creer lo que tú quieras creer, bro. Yo soy feliz con mi relación y eso es lo que a mí me importa. ¿Qué tal te fue en el viaje? Bueno, qué loco. Estuvimos peleando, no lo voy a negar, pero llegamos a un acuerdo. Regresamos felices, tranquilos. Peleando en un viaje. Es que nunca te he ido de viaje, pero no sabes cómo son las cosas. Pregúntale a Andrés cómo se peleó con Mar en su viaje. No, discutimos. La pasamos súper bien. ¿Tú te has ido de viaje? Sí. Yo también me he ido de viaje. Pero es diferente cuando sí es pareja. Podría haber sido vos y Ricardo si se fue escribían con juntos. O sea, se fue de pareja. ¿Se fue de pareja? Claro, con Andreina. Fue un viaje de amistad. Ah, ya. Sí. Tenemos mucho de conversar. Y ahora que te tengo acá más cerca es mejor. Ajá. ¿De dónde sacas tus ideas de que yo ya tengo sentimientos por Gris? No sé, eso es lo que todo el mundo dice. ¿Quién dice esto? Todo el mundo. O sea, hacen los comentarios de las redes. ¿Qué? Las redes, bueno, si por la favor, las redes. Hablan mierda no, de las redes. No, igual aquí. Dicen todo lo contrario. No, igual aquí y veo... Las redes dicen todo lo contrario, así que explíquenme. Pueden hablar lo que quieran. ¿Quién lo dice aquí? Seguro. ¿Quién lo dice aquí? No sé, yo lo he escuchado y en la... Pero a ver, ¿pero de quién? ¡Esperate! ¿Ves? Eso es lo que yo quería lograr. A ver, ¿de quién? Espérate. Y en la gala. La gala. ¿Qué gala? Si en la gala que acaba de pasar. ¿Qué pasó? No. ¿Ayer o antes de ayer? O sea, siento que. Ay, ¿cómo te explico? Te voy a resumir lo que pasó en la gala. No, ¿qué? Espérate, no. Es que siento que Andreina se siente incómoda cuando tú hablas con Gris. Pero o sea, es que no es cuando yo hablo, porque yo ni siquiera hablo con ella.